¿Tienes la tarjeta Nubank? ¿Has pensado en tramitarla? ¿Sabes aumentar la línea de tu crédito? ¿Viene una tarjeta metálica? ¿Me costará más? ¿Traerá más beneficios? ¿Más intereses? Acompáñame, porque hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre Nubank. Hola, mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. Si no has tramitado la tarjeta Nubank, te voy a mencionar lo que sí vale la pena de esta tarjeta. Para empezar, es sin comisiones. No tendrás que pagar anualidad, no te pide compras mínimas, no tienes que hacer una compra al mes para no cobrarte ninguna comisión. Simplemente la puedes utilizar cuando tú quieras. También, al ser una tarjeta Mastercard, no te fallará en ninguna parte del mundo. Además, si tú eres joven y no tienes historial crediticio, es perfecta, ya que empiezas con una línea de crédito pequeña, como de 2,000 pesos. Pero si la utilizas correctamente, podremos aumentarla. Y más adelante te explico cómo. Un punto negativo y positivo de Nubank son los pagos fijos. Te los explico. Tienes tres opciones al momento de hacer una compra. Suponiendo que compras un celular, tienes la opción de liquidarlo antes de tu fecha límite de pago. Solamente tendrás más o menos un mes. Tienes la segunda opción, como a meses sin intereses, pero aquí dependemos de plataformas como Mercado Libre o Amazon. Y la tercera opción son los pagos fijos de Nubank. Tú, cualquier compra que desees hacer con tu tarjeta Nubank, tienes la opción de diferirlo. Sí te van a cobrar intereses, pero menor a cualquier otra tarjeta. Tendrás la opción de tú escoger el tiempo que vas a pagarlo al mismo tiempo que el monto. Así que depende de ti si los utilizas correctamente. ¿Y qué tan cara es la tarjeta Nubank? ¿Qué desventajas o comisiones tiene esta tarjeta? Como número 1, el CAT. El CAT es del 77.9%, más elevada de un promedio de una tarjeta de crédito clásica. Como punto 2, con la tarjeta Nubank no hay recompensas. Si vas a realizar una compra, no vas a acumular puntos, millas o cashback. Como punto 3, no hay alianzas. Para hacer un pago, realmente solo vas a utilizar la transferencia o el SPAY. No puedes ir a un Oxxo, 7-Eleven, una tienda de conveniencia a realizar el pago, ya que Nubank no cuenta con estas alianzas. Ahora hablemos de la tarjeta metálica Nubank. ¿Sí es verdad que existe? ¿Cuándo llega? ¿Cómo la tramito? ¿Vale la pena? Es la primera tarjeta de crédito metálica actualmente en México, ya que contamos con una tarjeta metálica, pero de débito, que es fondeadora. Y ya hablamos en este video, pero ahora concentrémonos en la tarjeta ultravioleta de Nubank. Efectivamente, la tarjeta metálica ya llegó, pero llegó a Brasil. Está próximamente a lanzarse en México, ya que para este banco, México representa el segundo mercado más importante. Y como primer punto que va a traer de beneficios esta tarjeta metálica es que tendrá recompensas. ¿A qué me refiero? Ya tendremos cashback en esta tarjeta de crédito. El 1% está ofreciendo en Brasil, pero para México seguramente nos ofrecerá más, ya que tarjetas de crédito como EiBanco o Rappi nos ofrecen el 2%. Y si Nu quiere ser competitivo, realmente nos tendrá que dar mayores beneficios. Esta tarjeta ultravioleta, como la hacen llamar, va a traer varios beneficios al ser una tarjeta Black Mastercard. Por ejemplo, va a traer garantía extendida. Si tú realizas una compra con tu tarjeta metálica, te duplicarán la garantía de tu proveedor. Adicional, tendremos acceso a salas VIP en los aeropuertos y seguro de viaje de equipaje. La tarjeta contará con una mayor seguridad, ya que a diferencia de esta, no tendremos la numeración del plástico en la parte de atrás. Será completamente sin números, algo parecido a las tarjetas Aqua de BBVA. ¿Qué hay con los requisitos de esta tarjeta? ¿Nos costará tener miles de pesos o quizá un riñón para poderla conseguir? Nada de eso. Tendremos una anualidad, ya que es una tarjeta Black de Mastercard, lo cual trae estos beneficios que ya mencionamos. Pero tendrá la responsabilidad de tener que pagar 182 pesos mensualmente, que una anualidad ya acumulada sería de 2,184, nada barata a diferencia de una tarjeta de crédito tradicional, bien parecida a la tarjeta World Elite Mastercard que tenemos por el lado de fondeadora.
Por otra parte, nos mencionan que podemos evitar esta anualidad. En Brasil, si convertimos su moneda a pesos, estaríamos hablando que si tú gastas 18.600 pesos en 3 meses, podríamos evitar esta anualidad, pero cada mes tendrías que realizar un promedio de 6.000 pesos con tu tarjeta de crédito, por lo cual tu línea de crédito tiene que ser bastante buena para poder solventar estos gastos. Así que la tarjeta metálica Nubank tendrá que ser para los exclusivos de este banco. Ahora te comentaré cómo puedes aumentar tu línea de crédito de Nubank. Es muy sencillo. La realidad de cualquier tarjeta de crédito es siempre y cuando tú la utilizas y la pagues, realmente el banco te estará ofreciendo mayor cantidad. Si tu línea de crédito comenzó con 2.000 pesos, utilízalos. Si en una semana los gastas, vuélvelos a pagar. No esperes hasta el próximo mes y vuélvelos a gastar. Realmente paga todo con esta tarjeta de crédito. Mientras más la utilices, más te van a aumentar esa línea de crédito. Te aseguro que así de fácil, así como se escucha, en 2 meses al menos te duplicarán tu línea de crédito. Quiero que me comentes en la parte de aquí abajo. ¿Estarías dispuesto a tramitar la tarjeta metálica Nubank? ¿Eres cliente Nubank? ¿Por qué no lo has tramitado? ¿Se te hace buena tarjeta de crédito para una fintech? Los estaremos leyendo. Ayúdame a suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestro video y compartir esta información. Recuerda que si tienes alguna duda, mándamela por Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos muy activos. Porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.